El Ministerio de Salud de Nicaragua brindó el más reciente informe de COVID-19 del periodo del 26 de julio al 2 de agosto del 2022. Detallan que han atendido a 48 nicaragüenses con COVID confirmados. La misiva reza que las personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido. El Minsa detalla que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido a 14.842 personas con COVID-19 y han logrado la recuperación de 14.549 nicaragüenses. También aseguran que continúan trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Asimismo, revelan que las personas que han estado en seguimiento por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, Obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Por tercera semana consecutiva, las autoridades sanitarias de Nicaragua no reportan muertes atribuibles al COVID-19. Para noticias, 12. Luisa Centeno.